Misión de NotiBook, el programa que te resume toda la información de nuestras universidades públicas. Se realizó la Expo UNDAP 2016 con el objetivo de que toda la comunidad pueda conocer la diferente oferta académica de la Universidad Nacional de Avellaneda. Veamos un pedacito de este hermoso hecho. Chicos del último año, del anteúltimo año, para que ya vaya visualizando qué es lo que quieren hacer. Me parece interesante que puedan hablar no solamente con los no docentes, sino con los docentes y con los estudiantes para intercambiar impresiones. La verdad que una fiesta, muy, muy, muy feliz por lo que está pasando. La universidad mostrando todo lo que somos, como universidad innovadora, como universidad que tiene mucha flexibilidad en sus planes de estudio, van a estar tratados como personas y estudiantes universitarios ayudados a que vayan construyendo su autonomía. Esencialmente le queremos comentar y mostrar qué somos, qué es la UNDAO, cuáles son las carreras, y que esta es una universidad que tiene características muy particulares por una política de inclusión, de innovación y también de vinculación con el territorio muy fuerte. ¿Qué carrera les interesa? A mí las de deporte son las que más me interesan. Laboratorio, la ciencia, eso es lo que a mí más me llama. ¿Viste alguna carrera que te haya interesado o ya tenés de antemano alguna carrera que hayas elegido? Periodismo ya. ¿Periodismo? Sí, ya lo tengo decidido. Por muchos motivos vale la pena, somos una universidad innovadora. Esta es una impronta que está en sintonía de las necesidades de esta época y las carreras de esta época. Así que si eligen la carrera adecuada, lo que a ellos les gusta, si están felices con la universidad, que yo creo que lo van a estar por lo que significa esta comunidad educativa, seguramente la van a pasar muy bien. Y vamos a remarcar que en esta edición de la Expo UNDAP participaron más de 1000 personas, entre estudiantes secundarios, vecinos de la localidad y también de alrededor. Vamos a un pequeño corte, pero vos quédate ahí porque ya volvemos con más NotiBook, donde te mostramos toda la información de nuestras universidades públicas.